¿Qué tal, Teresa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el gobierno y todos los del PSOE insisten mucho en el hecho de que Griñán no se llevó el dinero a casa, pero la sentencia de 1.205 folios me parece que es clara y bastante contundente, ¿no? La sentencia es clara, además ratifica punto por punto la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, en el que dice que no solamente tuvo constancia de que se estaban cometiendo esas irregularidades, sino que también lo permitió, hizo que esa situación se prolongara en el tiempo. Es cierto que Griñán, cuando robó o permitió que se robase, no se llevó el dinero para él, no se lo llevó a su bolsillo, ¿no? Pero si yo voy a un supermercado y robo en el supermercado y lo que he robado se lo doy a la primera persona que encuentro en la calle, no implica que yo haya dejado de cometer un ilícito penal. El delito de robar lo he cometido yo, que he sido quien ha cometido o quien ha sustraído esos bienes. En el caso de Griñán, pues él decidió montar una red, según el Tribunal Supremo, para beneficiar a determinadas empresas y a determinados ciudadanos, concretamente a 6.000 ciudadanos y a 77 empresas que fueron beneficiarios de adjudicaciones y subvenciones que iban destinados a empresas en crisis y a personas que se encontraban en paro. Cuando estas personas, que finalmente estas 6.000 personas que resultaron beneficiarias, muchos de ellos, como no había un control de seguridad y un control poder determinar que esas ayudas se estaban dando pues a las personas que lo necesitaban, incluso había personas que trabajaban y al mismo tiempo estaban cobrando esas ayudas, ¿no? Aunque él no se llevó ese dinero, al beneficiar a esas personas, sí que se benefició de poder perdurar en el poder, porque el voto de esas empresas y de esos ciudadanos que recibían esas ayudas sin ningún tipo de control iban a votar, por supuesto, al Partido Socialista. Por lo tanto, sí que obtuvo un beneficio, no fue un beneficio económico, pero sí fue que él perdurase y que continuase en el poder. Él alega en su recurso de casación que en aquel momento Andalucía estaba pasando por una etapa económica difícil, a lo que el Tribunal Supremo, de manera muy contundente, le responde que una situación socioeconómica de un determinado lugar de España no implica que se lleven a cabo medidas medidas fraudulentas e irregulares para poder beneficiar a una parte de la población, precisamente la población que luego le votaría para que él perdurase y el Partido Socialista en general perdurase en el poder. Por lo tanto, si me pregunta si Griñán malversó y prevaricó, por supuesto, no lo digo yo, lo dice el alto tribunal. Pues a pesar de que eso está tan claro, el gobierno insiste. Hoy mismo, en el Senado, ante la interpelación del coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha sido la mismísima ministra de Justicia, Pilar Llop, la que ha contestado defendiendo a Griñán clarísimamente como si estuviera apoyando la posibilidad de conceder ese indulto. Este era el momento. La ambigüedad de Pedro Sánchez es calculada, calculada. Es la misma ambigüedad que siguió en el caso de los condenados por el Procés, la misma. Primero negaron los indultos, luego prepararon el terreno, nos fueron haciendo el cuerpo y después firmaron los indultos. Que malgaste usted su primera pregunta en esta Cámara para sacar rédito político y que lo haga además en un asunto de estas características, con una sentencia que no es unánime, una sentencia con dos votos discrepantes, una sentencia que está siendo además contestada. Bueno, Teresa, un poco descarada esta defensa por parte de la ministra de Justicia. Hay millones de sentencias que tienen votos particulares y no por eso dejan de ser de justicia, ¿no? Por supuesto, hay millones de sentencias que tienen votos particulares y hay millones también de, muchos españoles que han sido condenados por un delito de malversación sin haberse llevado personalmente ese dinero, sino a lo mejor habérselo dado a terceras personas y haber beneficiado a terceras personas, que fue justamente lo que hizo Griñán, que actualmente están cumpliendo la pena de prisión. Por lo tanto, ¿por qué Griñán debe beneficiarse del indulto y no esas otras personas que también han sido condenados por un delito de malversación y de prevaricación y que ellos no se han llevado el dinero directamente, sino que se han dado a terceras personas? Porque estas otras sí tienen que cumplir prisión y Griñán, por haber formado parte del Partido Socialista, el partido que actualmente está en el gobierno, beneficiarse de
de esa medida de gracia. Yo creo que no hay razones de equidad ni ninguna otra razón para poder proporcionarle el indulto a Griñán. Aún así, me temo que sí, que el Partido Socialista le va a proporcionar este indulto. A mí me dicen que va a alegar determinadas o va a argumentar, ¿no?, determinadas puntos, como puede ser la edad del reo, diligencias indebidas en las investigaciones. Es cierto que se ha retrasado mucho en el tiempo, pero es que hay que tener en cuenta que esta causa, la causa de los ERE en Andalucía, es una macrocausa con 187 piezas separadas. Solo se ha juzgado una pieza. Quedan 186 todavía por juzgar. Entonces, es normal que haya estado en instrucción durante 11 años, ¿no? Porque ha sido una instrucción muy, muy difícil y muy compleja. Esto por un lado, y luego el hecho de que tenga pues casi 75 años, yo tampoco creo que sea un motivo suficiente, porque hay otros reclusos, hay otros presos que tienen esa edad e incluso más. Hemos podido ver incluso como algunos imputados en la Audiencia Nacional han estado en prisión preventiva con más de 70 años. En el caso de Griñán, es cierto que obtendría unos beneficios penitenciarios por su elevada edad y casi a los meses ya obtendría el tercer grado, pero debería entrar en prisión. De hecho, ni siquiera el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ni tampoco la petición del indulto paralizaría su entrada en prisión. Su entrada en prisión depende única y exclusivamente del Tribunal Sentenciador. Cuando el Tribunal Sentenciador, que es la Audiencia Provincial de Sevilla, ordene la ejecución de la sentencia, Griñán deberá ingresar de manera inmediata en prisión. Teresa, para complicar las cosas, ayer 7 vocales del Consejo General del Poder Judicial hicieron público un comunicado expresando su rechazo absoluto hacia la actitud mostrada por otra de las vocales, por Pilar Sepúlveda, de firmar la petición del indulto. ¿No está todo esto poniendo en cuestión la independencia de este órgano? Por supuesto, está poniendo en cuestión la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Creo que una vocal del órgano de gobierno de los jueces, que es precisamente el que representa el órgano que representa el Poder Judicial, no debería posicionarse ante estas situaciones, ante decisiones que además dependen del Poder Ejecutivo. Yo estoy totalmente en contra de los indultos. Creo que es una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Hay muchos juristas que respaldan que se concedan indultos para determinadas penas que quizás sean un poco o estén en el Código Penal más agravada del ilícito cometido. Pero mi opinión personal es que tiene que haber independencia de poderes, y así como digo que el Poder Ejecutivo a través del indulto no debería intrometerse en el Poder Judicial, los magistrados del Poder Judicial no deberían pronunciarse sobre resoluciones que dependen del Gobierno. Teresa Gómez, periodista de Tribunales de OK Diario, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Un saludo.